Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención Entrando en Libertad. Volvemos hoy al Dhammapada, los dichos de Buda, y volvemos a los capítulos, a dos capítulos que hacen referencia a la mente y el capítulo especial que se titula Las flores. La mente y las flores. Me parece hasta poético, a mí me encanta ese título, La mente y las flores. Podría ser hasta el título de un ensayo. Antes de empezar, os quería recomendar una película que la he visto hace un rato y me ha fascinado, que es con un autor que seguro conoceréis todos, que se llama Anthony Hopkins, que es una película de motivación. Que es una película de pasión. En estos capítulos anteriores del Dhammapada hablábamos de las pasiones. Cuidado con las pasiones. Hay pasiones que de verdad vale la pena vivirlas, porque son actos de superación. La película en español, en España, se ha titulado Burt Munro, que es el verdadero autor, es una historia verídica, un sueño, una leyenda. Y en México se tituló El amo del viento. En los otros países no tengo ni idea. La historia es literalmente fascinante. Por lo menos a mí me ha gustado muchísimo y os la quería recomendar. Perdón. Dicho esto, nos vamos a la continuación del Dhammapada. A mí estas combinaciones, a mí me gustan mucho. De hecho, por eso me gusta leer muchos libros a la vez. Porque hay conexiones que uno puede decir que están lejos. En este caso es una persona de una edad avanzada que le gustan mucho las motos y que tiene una moto muy antigua. No voy a contar muchas cosas más. Y que vive muy lejos, en Nueva Zelanda, y que quiere concursar en un concurso que había en los años 45, 50, que sigue todavía en marcha, en Bonneville, en unas lagunas secas de sal, donde se hacían y se hacen, se baten récords de velocidad, en línea recta. Y digo que me gusta porque no solo en la vida están los libros espirituales, está en la cotidianidad, en esos actos cotidianos, en las pasiones que tenemos que nos gustan vivir y que hemos de seguir y perseguir. Sí, seguir y perseguir, no pasa nada. No pasa nada, no, es importante seguir y perseguirlas. Y en estos juegos que parecen entre lúdicos y espirituales, pues eso, anda al juego. Y a mí me gusta mucho eso. Sinceramente, me fascina. Nos vamos al capítulo de la mente. 1. Así como el arquero con gran cuidado y destreza endereza una flecha, de modo similar, el sabio pacientemente endereza su mente, la cual es vacilante, inquieta, inestable, difícil de sujetar y difícil de controlar. Esa mente es de la raíz chitta, chit, que significa pensar. Es decir, nosotros con la mente ya sabemos, porque ya lo sabemos todos aquí, podemos empezar a jugar a otros juegos, por cierto, divertidísimos, que nos traigan, sí, por cierto, otros resultados, otra conciencia. 2. Así como el pez, cuando es sacado del agua, salta y se mueve convulsivamente, así también la mente se mueve con gran agitación cuando se la trata de sustraer del dominio de las pasiones. Las pasiones, en realidad, la traducción es mara, que es ilusión. Pero hay muchos tipos de ilusión. La ilusión de hacer algo que te motiva y una ilusión fantástica de algo que es ficción. Es un juego muy peculiar este de la ilusión. Uno debe de reconocer y saber dónde. Los límites se los mide uno llevándose a los límites, a los que sean. Ahí vas a saber y aprender. Y muchas veces vamos a tener que luchar contra cosas que son que te parece que no, que esto es imposible, que no tienes esto, que no tienes lo otro, que no tienes tal. Por eso os invito a ver esta película real, hechos verídicos, vais a alucinar. La mente, 3, es difícil de sujetar. Es movediza, como las arenas. Siempre corre hacia donde más le agrada. Trata de controlarla
Porque una mente controlada conduce hacia la realidad, hacia la real felicidad. No es lo que le agrada, porque a nadie le agrada sentir odio, ni envidia, ni dolor emocional por un abandono, por un adiós. No, a nadie le agrada esto. No, la mente corre hacia lo que es repetido durante muchos años, desde que hemos sido pequeños, hacia los hábitos creados sin conciencia, hacia eso corre la mente, porque tiene memoria en el cuerpo. Cuando empezamos a darnos cuenta de eso es cuando empezamos el verdadero camino. 4. La mente es difícil de subyugar. Ella es extremadamente sutil y tiene el hábito de correr detrás de sus fantasías. El sabio debe vigilarla atentamente. Una mente controlada conduce hacia la real felicidad. La mente no se controla, la mente se conoce y la mente se trasciende. Y a la mente se la educa. Educare. No se la controla como un perro, o como un toro, o como un buey, que la llevas con la cadena. A la mente no la llevas con la cadena. Estas son maneras de hablar de antes. A la mente no se la subyuga. ¿Cómo te vas a subyugar, animalot? Si te subyugas, te das ahí, te autocastigas. Corre detrás de sus fantasías. No corre detrás de las fantasías, corre detrás de los hábitos aprendidos durante años y años y años y años de repetición, que algunos son buenos y otros no son tan buenos. 5. La mente es por naturaleza dispersa, vagabunda o incorpórea. Pues no, la mente cuando nacemos, hasta unos añitos, de eso no tiene nada. Bueno, cada niño y niña es de una peculiaridad y una psicología y unas cositas, pero que es dispersa, vagabunda, incorpórea, madre mía, qué manera de etiquetar, ¿no? Lo que ocurre con la mente y al ser humano es que las cosas las vamos descubriendo con el tiempo y nosotros iremos trascendiendo las cosas que hemos aprendido a las generaciones siguientes que tengamos. Yo no tengo generación que me siga de momento, no creo que tenga, pero bueno, qué pasa, qué va a pasar. De la conciencia, en esa intercomunicación que tenemos entre todos. 6. Aquel cuya mente carece de firmeza, que ignora los preceptos de las enseñanzas sagradas, que es inestable, e inquieto, jamás podrá alcanzar la sabiduría. Esto les encanta etiquetar. Eres inquieto, jamás tendrás acceso a la sabiduría. Uy, el niño inquieto, qué cosa. Las enseñanzas sagradas no son sagradas, son abiertas a todo el mundo y están ahí contadas desde siempre. Los que las han convertido en sagradas para meternos el miedo en el cuerpo y que alguien actúe como mediador son todas las religiones, instituciones, y los que no aman el entrar en libertad y salir de libertad, y los que se arrogan el poder de decir que lo suyo es la verdad. Verbigracia, que significa en latín, por ejemplo, cualquier religión, cualquier institución, que no se plantee nada y que no tenga necesidad de crear adeptos, sí, por el bien común, ya, pero con un ejército como un ejército material de la vida, generales, no generales, togas, no togas, capirotes, rojos, amarillos, verdes, todo un arco iris de fantasías. Esto es muy distinto. 7. Una persona atenta, cuya mente no es agitada por las pasiones, de nuevo repito, el veneno está en la dosis. Os remito a la película para que veáis qué hermosura de pasión. Una persona atenta, cuya mente no está agitada por las pasiones, que se halla libre de odio y que ha trascendido los pares de opuestos, es decir, entiende la no dualidad, ya nada tendrá que temer ni en este mundo ni en los mundos que del más allá. Pues habrá entendido lo que tenga que entender aquí y pasará al siguiente sitio, lo que sea. Porque hay una tendencia aquí que se repite en todos los textos, que en esta vida que es tan peculiar para todos nosotros, te dan las pautas para cómo enseguida pasar a la otra, pero a la otra ya es como ya has llegado, no has llegado. Luego te hablan del karma y esas cosas, volverás un millón de veces, hostia, pero qué pesado con un millón de veces. Pero te hablan del final, coño, pero habrá un caminito ahí para hacer, digo yo, de aprendizaje, el que sea. Entender los pares de opuestos es la no dualidad. Lo blanco negro, el sí y el no. Entender, lo que cuentan muchas veces los polos, que el otro existe y tiene derecho a existir como es, así. Otra cosa es que a ti te dejes arrastrar. 8. Aquel que sabe que su cuerpo es tan frágil como una vasija de arcilla y que hace de su mente una ciudadela fortificada,
con la ayuda de las armas de la sabiduría, logrará vencer al ejército de las pasiones. De nuevo, esto está escrito en términos militaristas, fortificado, en defensa de, con la ayuda de armas. Una cosa son armas, otra cosa son herramientas. Logrará vencer al ejército de las pasiones. Aquí hay un enemigo. Total, en estos términos aquí hay enemigo. Y alguien te dice que es el enemigo, el que te interpreta. Pero lo que nosotros hemos aprendido es que no hay enemigo. Aquí no está diciendo que no acciones ante cosas y te defiendas, pero no hay enemigos por sí. Bueno, en nuestra vida cotidiana real sí que hay enemigos, porque nos hemos creado enemigos a lo largo de la historia, porque hay gente que quiere controlar todo tipo. Los que quieren controlar a las mujeres en el mundo islámico, los que persiguen a los que son o se identifican con otros géneros, que los cuelgan, que les apedrean, que tienen que llevar velo, a los que persiguen porque no respetan las normas supuestamente democráticas. Habrán detenido en Francia, por ejemplo, al fundador de Telegram por conspirador, por ruso, por lo que sea, me da lo mismo. En la época del COVID, por lo que el COVID. Mil cosas, y da igual. La vigilancia a las que se nos somete diariamente. Entonces, estos términos son términos muy bélicos. Es como la Biblia, qué maravilla, ¿no? La Biblia, qué maravilla, es una maravilla, pero es una maravilla de estrategia militar, de quiénes son los míos, amar al prójimo significa la mía, amar a los tuyos, los otros hay que darles caña y cobrarles intereses, así está explicado así, no me lo invento yo. Nosotros hasta, además de que la gran mayoría no ha leído la Biblia, la gran mayoría, aunque sea el libro que más se ha vendido del mundo, además de eso, y como consecuencia de eso, hay gente que nos cuenta lo que le da la gana y nosotros no lo acabamos creyendo, la Biblia o el Biblio, me da lo mismo, lo que sea. Porque nos cuentan que los textos vienen por orientación divina, coño, pero no sabemos, no hay registro de lo divino, ese Dios, la Virgen María, los angelitos que estaban por aquí. Esto no, debemos de olvidarlo. 9. Recuerda siempre que la vida humana es muy breve. En un abrir y cerrar de ojos, tu cuerpo, ya sin conciencia, yacerá sobre el suelo, con tanto escaso valor como un trozo de leña arrojado al azar al borde de un camino solitario. Esto es también como una amenaza. Si nosotros, en los textos sagrados, se nos habla de que somos eternos, de que podemos aprender, de que el reino de Dios habita en mí, ¿por qué voy a tener yo miedo a la vida? ¿Por qué voy a tener yo miedo a la muerte? Voy a pensar en que voy a morir, cuando me toque morirme. Que soy un tronco, ¿por qué contarlo así? ¿Por qué no contarlo como de otra manera, ¿no? Si somos energía pura, existente, cuando trascendamos nuestro cuerpo pasaremos a otro espacio en la forma que corresponda, si es que hay forma o en vibración. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Pero veis, hay muchas contradicciones siempre. Hasta en estos textos que dice que contaba Buda. 10. El daño que un enemigo puede causarle a otro, o el que pueden hacerse dos personas que se odian, es muy grande, pero es pequeño comparado con el daño que puedes hacerte a ti mismo si tu mente está mal direccionada. La vida humana, nuestra vida, en nuestra historia, todas las historias que podamos ser capaces de entender y leer en civilizatoriamente o culturas, son de leña. El ser humano ha sido un incapaz. Ha sido un incapaz. Primero por países, por zonas, por provincias, entre mismos territorios. Luego ya estamos ahí en esta globalización que pensamos que hay gente buena en países, gente mala, pero que luego vemos que Europa y Estados Unidos se asocia con Arabia Saudita, que es un país que no es democrático, es una teocracia, que castiga a gays, que no permite a las mujeres expresarse en su naturalidad como un hombre, tipo de estas cosas, pero hacemos negocios con ellos y esas cosas y no pasa nada, todos contentos. Esto cambia mucho. Cambia mucho porque al final hay un poder o poderes que se asocian a los niveles
para estar y tener a todo el mundo controlado, que es lo que quieren. Y dentro de eso, pues hay unos que más o menos. Y esto no va a ir a mejor, ya os lo digo. No va a ir a mejor. La gente pensaba que con el COVID íbamos a... Uy, la gente está evolucionando. No, la gente lo que le pasó es que acabó drogándose como nunca, emborrachándose como nunca, maldiciendo como nunca, enfrentándose entre nosotros como nunca, actuando de vigilantes desde las azoteas de las casas. Divorcios, extras, malos tratos, de lo que se ha hablado poquito. Y de lo poquito que se ha hablado, los números son un poquito como terroríficos. La gente, lo que sí que hemos aprendido es a salir más, por si acaso viene una que no liquida. Es decir, nos hemos llenado de miedo, que era de lo que se trataba la película esta. 11. El bien que un padre y una madre y los amigos pueden hacer es muy grande, pero es pequeño comparado con el bien que puedes hacerte a ti mismo si tu mente está bien direccionada. Bien direccionada, en el budismo, puede entenderse como ser generoso, llevar una vida de moralidad, lo que signifique eso, porque cada uno le interpreta como le da la gana, practicar meditación, reverenciar a los sabios, y hacer servicio porque sí. Esto se llama karma yoga, creo. Ayudar a los demás, sentir regocijo con el bien de los demás, alegrarte de lo bueno que le pase a los demás, no alegrarte de lo malo que le pase a los demás. Por favor. También nos dice escuchar las enseñanzas sagradas, brindar enseñanzas espirituales y poseer una visión recta y clara. Aquí hay algunos puntos que, claro, están descritos, ¿para qué? Para que alguien te los tenga que contar. Con lo cual estamos buscando en el exterior, por ejemplo, poseer una visión recta y clara, pues la tienes que descubrir tú. Brindar enseñanzas espirituales, pues tú cuentas lo que tú quieras, pero no intentes tener acólitos ahí que te persigan para crear una fundación y cosas de esas, la tienda del yoga y la fundación de Cristo, los andares de Cristo, la asociación Últimos Retales de la Toga de Buda. Pero cosas normales, por ejemplo, sentir regocijo con el bien de los demás, eso es de bien nacido, eso crea una energía potentísima. Hacer servicio, pues sí, llámalo como quieras, ayudar, hacer servicio, pero sin esperar nada a cambio. Practicar la meditación, pues sí y no, como tú veas. El asunto está en lo cotidiano. Esto lo podemos entender como aprendizaje, preguntarnos, preguntar. Ser generoso. Y luego lo de la moralidad, pues ya sabéis, va por barrios. Porque la moral de los países islámicos es una. En el mismo Estados Unidos hay muchas liberalidades, bastantes, en todo el mundo. Entonces esto va por barrios. Pues sí, cosas básicas, no matar, no robar. Vamos, no hacerle daño a nadie, porque sí. Bueno, pues aquí hemos llegado a un capítulo. Y ahora nos vamos al de las flores. ¿Quién logrará elevarse por sobre esta tierra y por sobre el mundo de Yama? Yama es el señor de la muerte. Y también sobre el de los dioses. El de los dioses. Que nosotros a veces nos ponemos a leer aquí y ¡ay, Buda o Jesucristo! ¡Dioses! Dice dioses. Elohim, dioses. No dice un dios, dice dioses. ¿Qué pasa? Que hay muchos dioses ahí. ¿Cómo se llevan los dioses? Pues si miramos la mitología, pues los dioses se llevan de los pelos. Hacen cada cosa de echar a correr, los que queráis. Matan, le quitan la novia a uno, se juntan con las mujeres de los humanos, o sea, hacen de todo. ¿Quién extraerá el néctar de la sabiduría como un hacedor de guirnaldas elige las mejores flores? Pues no lo sé, quién lo logrará, la verdad. Es el punto uno de las flores. Pero a mí este punto uno lo que hace es me hace es preguntarme un montón de cosas que no tienen que ver con flores. Me hace preguntarme todo lo que me han estado contando durante años y que siguen contando de algunos textos que leo
y las cosas con las que nos condicionan. El discípulo 2, atento y disciplinado, es quien se elevará sobre esta tierra. ¿Pero discípulo de quién? Aquí hay una nota que dice, Sekna, el discípulo aplicado que ha llegado al primer grado de la santidad, Sotapati. ¿Veis? Está estipulado esto, está jerarquizado. Se dice que hay 4 grados de santidad. Ellos son etapas a través de las cuales el discípulo va progresivamente acercándose al nirvana mediante la liberación de las 10 ataduras o samyojanas. Esos 4 grados de santidad o arahatamaga son el Sotapati, aquel que ha ingresado en la corriente del nirvana, 2, Sakadagami, aquel que retornará a este mundo solo una vez más, 3, Anagami, aquel que ya no renacerá más en este mundo, 4, Arahata, aquel que ya nada tiene que aprender, el que llegó al nirvana. Y aquí hay ataduras. Fijaros, está muy bien esto como información, pero, estamos hablando de estructuras y niveles, de como los 10 pasos de esto, las 10 cosas que debes saber, los 10 libritos más, es la misma chumba. Y te lo está contando los que están aquí. Que supuestamente se han arrogado el derecho de saber que ellos son los que saben lo que tenemos que hacer. Los 4 pasitos, del nirvana y 4 pasitos, chicos. A ver, nos acabamos de enterar. Y siempre, como no, a través de ser un discípulo de. Es decir, que alguien interprete por ti y te enseñe. Y por cierto, chicos, a mí esto nunca me ha convencido, cada día menos. Porque dentro de esto están las ataduras que dicen que tenemos, que eso es interesante. Por ejemplo, la ilusión de ser un yo separado de los demás seres. Vale. La duda. Ah, pero la duda, ¿qué problema tienes con la duda? Si dudar es sanísimo. Si no tuviésemos duda seríamos unos borregos, que es lo que queréis que seamos, unos borregos. La indulgencia en actos equivocados, eso también lo entendemos muy bien. El deseo por los objetos de los sentidos, el veneno está en la dosis, nada más. Las malas intenciones, aquí estamos jodidos. Deseo de existir en los mundos de la forma, esa es la conexión con solo la materia, la materia, la materia. Deseo de existir en los mundos carentes de forma, el orgullo, la inquietud mental y la ignorancia. Yo siempre he dicho que la ignorancia se cura aprendiendo. Uno está dispuesto. Lo que no se cura es la imbecilidad. Bueno, se puede curar también con un milagro. Son cosas normales, pero estamos en el estado este que tenemos una goma de esas de Milán, de la marca Milán, que vamos borrando cosas de nuestra vida. Fuera, 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 fuera. 3. El que descubre que este cuerpo no tiene mayor consistencia que una espuma y cuya naturaleza es similar a la de un espejismo, debe quitar pacientemente de su corazón las espinas de las pasiones sensuales y así logrará elevarse victorioso por sobre el reino de la muerte. Pero vamos a ver una cosa, pasiones sensuales. ¿Pero cómo coño no va a generar un hombre y una mujer a través de una pasión sexual, que es una biología que tenemos en el cuerpo humano de toda la puñetera vida, de toda la puñetera vida? Una vida. ¿O pensáis que tenemos que ser no puedo ni decir qué es lo que tenemos que ser, porque el acto sexual, que es el que genera vida, cuando se quiere generar vida entre un hombre y una mujer. Hoy la ciencia permite generar vida sin un hombre y una mujer, hacen otras cosas, pero de toda la vida de naturaleza, hombre y mujer, porque mujer y mujer no pueden generar vida, excepto con la ciencia, y hombre tampoco. Pero no estoy negando que eso exista, o que tú tengas una tendencia, o que tu naturaleza biológica te haya llevado a sentirte así. Yo no niego eso es aceptable, eso es perfectamente. Pero la vida se genera de cómo se genera. Entonces, ¿cómo queréis que me relacione yo con mi mujer? Si moralmente hay que estar casado para tener hijos. En plan, coña. ¿Qué hago?
cierro los ojitos, le hago, se pone una sábana con un agujerito, la pongo ahí, nos quedamos quietos y tiquitaca. Eso es, hay pasión. Pero ¿cómo vamos a negar las pasiones? Claro, luego están otras cosas que han existido siempre, toda la vida. La pasión desbordada, el deseo desordenado, las infidelidades, dile lo que tú quieras, pero las infidelidades las tiene que tratar uno con su pareja, con la que sea. Acepto, no acepto, no acepto, ¿me entiendes? Se destapa y si destapa, pues bueno, pues actúas. ¿Qué manía tienen con las pasiones estos retrógrados, de verdad? Con lo bien que se siente uno cuando pega un cohete de puta madre con la otra o con quien sea y se entrega ahí a tope en todos los sentimientos, emociones posibles del mundo, con lo bien que se siente una persona con eso. Por cierto, sin generar mejor vida, porque parece ser que también está mal esto, ¿no? De disfrutar de la otra persona en esa hiperconexión total en la que, por cierto, uno encuentra éxtasis, otro ven vicio, pero es que seguimos igual. Bueno, no seguimos igual, pero todavía queda mucha tanda de estos retrógrados y luego estamos ahora en el otro lado, de que ya, una fumada. 4. Aquel que en este mundo solo recoge las flores de los placeres sensibles y cuya mente se haya distraída será inexorablemente arrastrado por la muerte. Una condena, ya está. Hablamos de compartir y de sentir el otro, apiadarnos, lo que tú quieras, pero ya hay condena. Sí, esto es budista, ya hay condena, condena a la muerte. Al igual que una gran inundación arrasa un pueblo cuyos habitantes están entregados al sueño. Esto hay que traducirlo, amigos. ¿Esto qué significa? Cuando nos bajamos de vueltas en nuestras cosas, en placeres mundanos, lo que tipo que sea, lo que se produce es un vacío interior, pero puede ser por un abandono, por una cosa emocional, por un hijo que me ha salido un saltimbanqui, porque yo vengo de fábrica así, no pasa nada. Por mil cosas, sientas un vacío brutal, que a veces superas, otras veces no superas, que te lleva a la vergüenza, que te lleva a tapar, a no quererte mirar, a no parar nunca. Esto sí, así explicado sí, pero a la muerte. Pero no somos eternos. Y si somos, y no vamos a reencarnar, pues ya corregirá, ¿no?, la próxima vida, porque qué manía, ¿no? 5. Y quien solo recoge las flores de los placeres sensibles, que es insaciable en sus goces y cuya mente se haya distraída, a ese el destructor le somete a su poder. Antaka es el destructor, uno de los nombres de la muerte, es decir, el olvido del reino espiritual. Otra condena. Esto es para los que os habéis pasado del catolicismo al budismo, porque el catolicismo era castrador, condenador, golpeador. Pues ahí tenéis lo mismo, amigos. Pero es que no, no. No. Pues eso no. 6. Como la abeja que sin dañar las flores, ni su color, ni su perfume, tan solo recoge el néctar que hay en ellas. De igual modo, el sabio pasa con gran cuidado y vigilancia por este mundo. A ver. Porque yo ya estoy un poco hasta las narices de escuchar estas versiones del mundo animal. Como que un mundo que tiene conciencia. La abejita tiene conciencia. La abejita no tiene conciencia. La abejita va buscando el polen de flor en flor. Y el sistema ecológico del mundo tiene un montón de cosas. Porque hay flores carnívoras, que son flores también, tienen derecho a otras cosas, que aprovechan esas cosas. ¿Para qué? ¡Chup! Para comerse el insecto. Y los árboles y muchas plantas tienen sus perímetros de limitación para defenderse de otros. Es que estamos tontitos porque estamos contando esto como el oso yogui, que es un omnívoro, un animal salvaje, come miel, sandwichitos, yo no doy caramelos. Ni come sandwichitos ni le das caramelos porque te puede romper la, te coge la cabeza y te la arranca de un cuajo. Igual que el león, igual que el tigre. Igual que todas estas cosas, otras cosas son los animales domésticos. Que han estado en contacto con el hombre durante miles de años, como los perros y los gatos. Pero el osito no. La pantera no. No. Está genial observarlas en su mundo salvaje.
Pero no tener ninguna duda de que los animales, las plantas, los insectos viven para su beneficio y se protegen todo el tiempo de invasiones. Y las plantas, algunas comen insectos. Y a las plantas, algunos otros animales las penetran para chupar de ellas energía y también son seres vivos. O le vamos a decir que son malos, malísimos. En la naturaleza salvaje, claro. En un animal, en un perro, si se le ha metido un bichito, lo llevas al médico y lo curas. Pero en el mundo salvaje no. Y parece ser que todo esto se autorregula solo. ¿No? Pero nosotros somos tan fantásticos que, por ejemplo, y esto ocurre, lleva ocurriendo durante años, hay zonas de la India donde en poblados hay tigres que se comen niños, personas y cosas de esas, porque están ahí y han probado la carne humana y les gusta y es accesible. Y entonces te salen los defensores, que suelen ser todos americanos o europeos. No jodamos al tigre, no, cabrón, no jodamos a los seres humanos. No, es que estamos en su territorio, pero bueno, ¿estás tonto o qué te pasa? Sí, estás tonto, estamos tontos. Esto a lo mejor habría que hacer, meterle a vivir, que se le coma a su hijo, o a su mujer, o a él. Y entonces igual desde más allá nos manda un mensaje, no dejar al tigre. Estas cosas tan comunes, pero que ya la lógica es un poco como de Jaimito. No debemos, siete, poner nuestra atención en los errores de los demás, ni en lo que hacen o dejan de hacer. Debemos estar atentos tan solo a nuestros propios actos. Esto nos lo podremos tatuar todos. Esto tiene mucho que ver con los cuatro acuerdos. Nada personalmente, no hagas suposiciones, impecable en tus palabras. ¿En qué pierdes la atención y la energía? En mirar y regodearte en los errores de las demás. Errores son tropiezos. Se ha separado, te alegras. Le pasa un dolor, te alegras. O sea, hay que ser cabrón, ¿no? Eres envidioso, hay que ser cabrón, ¿no? Pero esto existe mucho. Fíjate lo que hacen, fíjate lo que dicen, fíjate, aquí dicen una cosa, pero ya hacen otra. Pero te puedes callar la boca, tío, tía. Te puedes quedar en tu cosa, en tu mundo. ¿Qué te afecta a ti eso? Y luego te ves y te das el morro con ello, o con ella, o con ellos. ¡Qué guay estamos aquí! Esto es vital, pero esto lo hacemos muchísimo. Vigilemos, estemos atentos a nuestros actos, a la consciencia de nuestra vibración. Coño, he pensado esto, joder, uy, pues está muy bien, me alegro. Pues he pensado una cosa un poco cabrona, ¿no? Darte cuenta de esto. Dejar a los demás en paz. No quieres estar, no estés. Pero no estés y no estés buscando información acerca de lo que ha hecho el otro, que a ti ya ni te viene, que tú no estás con él, que tú no estás en el grupo o en la grupa o en lo que te dé la gana, pero estás ahí con una cotorra y un cotorro. Atento al populacho. A ver. Chico, calla, hombre. Poquito de cortesía, ¿no? Yo también me lo digo a mí. Ocho, como una flor de hermosos colores, pero sin perfume. Así son de estériles los eruditos discursos de aquellos que no practican lo que enseñan. Pero no practican lo que enseñan, pero a nosotros nos tiene que enseñar a alguien y tenemos que otorgarle ese derecho sin derecho a la duda, que es lo que contaba antes, la duda no es buena. Ah, pues explícamelo, amigo. Nueve, como una flor de brillantes colores y también dotada con un hermoso perfume, son las palabras de aquellos que practican lo que enseñan. Pero si no tenemos que estar pendientes de los demás, ¿por qué este comentario? ¿Veis de las cosas que hablo? Aumentar 10 el número de las buenas acciones, sí. Esto es vital, porque sabemos ya que de 65.000 pensamientos que tenemos al día, el 95% no son positivos. No son positivos. Nos hemos fabricado todos unos hábitos terribles, por cierto. En fin, me detengo ya aquí en este capítulo de las flores, que es una metáfora.
Y el próximo, los próximos, tienen que ver con la necedad. Pero fijaros, anteriormente no estar pendiente de los demás. Pero vamos a hablar de la necedad. Por eso la duda es importante y tenerla es un signo de inteligencia, de amor y de respeto por uno mismo, hasta que la resuelvas, mirando, preguntando, cuestionando, equivocándote, entrando y saliendo en libertad. La única manera, el tiempo que te lleve, lo demás son charangas. Os envío un abrazo. Que tengáis un excelente día. Mañana un poquito más. Chao.